Esto es mejor que el club campestre que tienen los ricos en Florida. Es un espacio de integración familiar con altísimo diseño, buena ejecución, un presupuesto suficiente para que la ciudadanía tenga realmente un sitio que aprecien, que quieran, donde se integre toda la familia, los amigos, ágoras para que puedan disfrutar de charlas, de comunicación con todos los vecinos, de solidaridad. Ojalá lo cuide. Aquí estamos construyendo el Parque Centralidad Norte. Es un proceso que sacó la alcaldía de Bucaramanga. Fue adjudicado en el mes de junio. Nosotros tenemos acta de inicio desde el 15 de julio. Pues la verdad que agradecemos a la alcaldía por ese proceso tan transparente que hizo. Somos una empresa de Huila, de Neiva. Y de acuerdo a la programación estamos dentro del 10% de avance con la programación para terminarla el 14 de diciembre. En el tipo de infraestructura donde estábamos prestando los servicios era una infraestructura ya deteriorada y vieja que nosotros pues por condiciones de normas de bioseguridad nos tocó cerrarlo y pues dar la oportunidad a la nueva construcción que nos va a generar a nosotros calidad y atención para los usuarios. Un trabajo muy importante, pero esto era una cuestión de muchos años atrás que era de realmente para nosotros un servicio que lo teníamos ahí parado y ya pues este año ya se vio, entonces muy bueno. Es para las reuniones que necesita el barrio, para la comunidad, integración de la comunidad para reuniones sociales y todo, para que la gente esté comunicado en la comunicación qué es lo que está pasando en el barrio. Pueden encontrar tres rutas específicas en cada uno de los centros. La primera ruta tiene que ver con el tema de empleabilidad. En empleabilidad a las personas se les va a hacer una orientación laboral sobre su hoja de vida, sobre el tema de entrevista, y entran a una ruta que se llama de empleabilidad para que ellos puedan incursionar en el mundo laboral. La segunda ruta tiene que ver con emprendimiento. Es aquellas personas que tengan una idea de negocio y la quieran llevar a cabo. Nosotros le prestamos completamente gratis la asesoría para que estructuren ese negocio y lo pongan a funcionar. Y la tercera línea se llama fortalecimiento, que son las personas que tienen un negocio ya montado, que es su unidad productiva, y requieren que ese negocio mejore o crezca. Entonces le prestamos la misma asesoría para que esas personas crezcan en su negocio. Es Ciudad Norte. Ciudad Norte tiene demasiada juventud y son espacios para la juventud. Ocupen su espacio, ocupen su tiempo, ¿sí? Para la recreación. Uno como persona mayor también viene con su familia que a ver los partidos, lo utilizamos personalmente. Yo vengo a caminar ahí en la mañana, entonces pues excelente. Las vías estaban muy desarregladas, no tenían así, mejor dicho, no tenían aspecto de nada. Y ahora sí, claro. Y estando así arregladitas tiene uno más cuidado. Estamos construyendo la nueva Bucaramanga con transparencia, con dignidad, con compromiso por transformar y beneficiar y generar progreso para las comunidades más vulnerables de la ciudad. El gobierno de los ciudadanos no se detiene un solo segundo.